muy buenas. Pues el Atlético se tiene que meter en el mercado a saco. La decisión de Diego Costa de marcharse, de pedir su salida, por cierto, hay que permitirle salir porque así lo hará Simeone, no pondrá ninguna traba, aunque vaya a jugar a Europa o a otro club, porque su relación es muy buena y Diego, aunque en esta segunda etapa no ha estado como querría él mismo y los aficionados y el propio Simeone, que insistió en su regreso en 2017 del Chelsea, se merece salir por todo lo alto, solo porque fue artífice de la Liga de 2014 y es uno de los grandes de la historia del Atlético de Madrid. O sea que imagino que a Diego Costa le dejarán salir sin problemas y a partir de ahí ahora hay que buscar un sustituto. Ya venía buscándolo la dirección deportiva. Andrea Berta estaba trabajando en ello los últimos meses, ante la posibilidad de que pudiese salir Diego Costa, porque como acaba el contrato el 30 de junio, pues era una posibilidad real. Y a partir de ahí, pues recordemos que Milik, el polaco del Nápoles, ya le quiso el pasado verano al Atlético. Es complicada su llegada, porque el Atlético busca una cesión, es la fórmula de contratación para este mercado de invierno. Con los 5 millones netos o así que deja de percibir Diego Costa con su salida, pues se pagaría esa cesión y la ficha del delantero que viniese, ¿no? Entonces Milik, el problema es De Laurentiis, el presidente del Nápoles, que es muy duro negociador y pide todavía 15 millones de euros por él, aunque acaba contrato el próximo 30 de junio también. Lacazette, Alexander Lacazette, el delantero del Arsenal, siempre ha sido un delantero que ha interesado a la dirección deportiva del Atlético y también podría intentarse su cesión. Incluso una operación extraña, pero a lo mejor se podría hacer un trueque con Diego Costa, que el Arsenal le quiere. Entonces, a lo mejor una operación que era buena para las dos partes. Todavía no está planteada, pero se podría plantear. Como la cesión de Raúl de Tomás. Es muy complicada porque el Español se está saliendo. Para mí es el mejor delantero, tanto de primera como de segunda, el mejor delantero en España ahora mismo es RDT. Lo está demostrando cada domingo en el Español, cada partido. Y no creo que le dejen salir, pero también interesa al Atlético de Madrid, evidentemente. Es un pedazo 9 y cada vez está creciendo más. Puede haber tapados, por supuesto. Loren se ha hablado también del Betis. Es una opción, aunque no convence del todo a la dirección deportiva. El Kun Agüero, que acaba contrato, creo que con el City y ya quiso volver hace unos años. Es muy complicado, es una utopía, pero bueno. Sobre todo es complicado porque el que venga sabe que es suplente de Suárez, porque Diego Pablo Simeone le convenció a Suárez para venir diciéndolo que iba a ser titular. Por eso también se va Diego Costa. Además, no quiere evitar problemas, pero a Diego no le gusta que le quiten, que le saquen 3 minutos y sabe que Suárez va a ser el titular. Costa no quiere tener ningún enfrentamiento con Simeone, al que adora, y por eso ha decidido irse. Y ahora el Atlético busca un 9. Alguno de estos. Lacazette, Milik, RDT, Loren, Kun. Costa se va. Algún tapado puede haber. Vamos a ver qué sucede. El Atlético tiene números de campeón. Luis Suárez está haciendo muchos goles, pero necesita otro delantero para afrontar el tramo final de temporada. Eso seguro, con la salida de Costa. Quien, por cierto, aunque se vaya, será decisivo o habrá sido decisivo en un posible título liguero o de Champions, o en todo lo que pueda ganar el Atlético este año. Porque, bueno, eso lo cuento en otro vídeo, porque sería decisivo. Porque ha influido mucho Costa en lo bien que lo está haciendo el Atleti de Simeone este año. Gracias por estar ahí. Ya sabéis, los que nunca compréis el as en papel, comprarlo, un eurito. Ya veréis qué experiencia. Y si nos seguimos en as.com, como siempre, en nuestros canales de Facebook, de Twitter, Instagram, todas nuestras redes sociales y aquí en STV. Que se os quiere.